helping other youth, ayudando a otra juventud, letting them open their eyes, abriéndole los ojos, and telling them, y diciéndoles, that there is the Lord Almighty, que hay un Dios todopoderoso, amen, who does amazing things, que hace cosas maravillosas, every day, todos los días. When I was in fourth, cuando yo estaba en cuarto grado, I got teased a lot. A mí me hacía mucha burla. Because they knew that I was special. Porque sabían que yo era especial. Amen. In the eyes of Jesus. En los ojos de Jesucristo. And every time they teased me, y cada vez que se burlaban de mí, I said, God bless you, because you're not going to ruin my day. Yo les decía, Dios te bendiga, porque tú no vas a arruinar el día. Because I have Jesus with me. Porque yo tengo a Jesucristo. And if you want to ruin my day, y si tú quieres arruinarme el día, ruin my day. Lo puedes arruinar. But guess what? Pero adivina qué. If you try to let me down, pero si tratas de ponerme abajo, I always get back up. Yo siempre me levantaré. Amén. Cuando yo was in fifth grade, estaba en quinto grado, they stopped teasing me. ¿Para dónde hacerme burla? Why? ¿Por qué? Because they knew that if they kept trying, porque sabían que si seguían tratando, they will never, que nunca, get to me. Van a llegar a mí. I would also like to talk about, también quisiera hablarles un poco, that we have a gift, que tenemos un regalo, and we don't need to hide this, y no tenemos que esconder este regalo, because this gift, porque este regalo was given by the Lord, fue dado por nosotros para el Señor. We can have the gift, podríamos tener ese regalo, of going everywhere we go, de irnos a todas partes donde queramos, and making a person, y hacer una persona feel, sentir, like they're worth more than gold, que son más vulnerables que el oro y la plata, son mejores. When I was in South Carolina, cuando estaba en Sur Carolina, yo met a girl, conocí una muchacha, and she, y ella, was getting bullied by other people, estaba siendo bullied por otras personas, just like I did, como yo fui bullied. And I was thinking, wait. Estaba pensando yo, espérame un poquito. Maybe I didn't know that girl. Tal vez no conocí a esa muchacha. But then I'm like, I'm the daughter of Jesus. Pero yo dije, yo soy la hija de Jesucristo. I don't need to stand there and not do anything. Yo no necesito parar aquí a hacer nada. I need to use my gift. Yo necesito usar mi regalo. And talk to her. Y hablarle a ella. Amen. And talk to the people who tease her. Y hablarle a la gente que le hace burla. And tell them, y decirles, that they could try to let her down, que pueden tratar de ponerla abajo, but they have Jesus right by their side. They have Jesus right by their side. Pero ella tiene a Jesucristo al lado de ella. Amen. So what I'm trying to say, por eso es lo que le estoy tratando de decir, we all have a gift. Todos tenemos un regalo. We might not know it, tal vez no lo sabemos, but we'll find out. Pero lo vamos a conocer algún día. Just like I, yo, así como yo lo conocí. Everywhere I go, todas partes donde yo voy, when I got touched by the pastor, cuando me tocaba el pastor, I felt something wonderful. Yo sentí algo maravilloso. Something that I've never felt before. Algo que nunca sentí antes, jamás. And I felt like I was on fire. Y sentía como que estaba con fuego consumido. And then that second day, y ese segundo día, I found my gift. Conocí mi regalo. I found out, conocí que, that everywhere I go, que todas partes donde yo vaya, yo make a person, voy a ser una persona, or a child, o una niña, know about Christ, que sé de Jesucristo. Because I'm not gonna just stand there and not do absolutely nothing. Porque no me va a parar allí a hacer nada. Because God, porque Dios, did not, no, make me, no me hizo, not to just do nothing. No va a parar a hacer nada. And just go to church every Sunday. Y no más ir a los domingos todo a la iglesia. And not worship the Lord.
24/7. Y no adorar al Señor todo 24 horas, 24/7. Aleluya. Because I have learned so many things. Porque he aprendido tantas cosas. The hard life that I have lived. Con la vida dura que ha tenido. La vida dura que ha tenido. Thanks to the Lord. Gracias al Señor. He gave. Él me dio. My mom. Mi mamá. Un esposo. Le dio a mi mamá un esposo. And he. Y él. Let me find more about Jesus because I didn't know. Y me hizo conocer más de Jesucristo. Amén. Porque no lo conocía. Amén. When I first came to this church, y cuando primera vez que vine a esta iglesia, I was kind of weirded out. Estaba como diciendo que algo raro está pasando aquí. But then after a few months and days, pero después de unos meses que pasaron, when the Lord touched me, cuando el Señor me tocó por primera vez, through the pastor, por medio del pastor, and he told me that I had something that God wanted to show me, but, y me dijo que Dios quería enseñarme algo a mí, but since I, pero como yo, I didn't care, no me importaba, at first I didn't listen, al principio no lo escuché, but then, pero luego, I just felt something like fire, empecé a sentir fuego, and that fire I felt, este fuego que sentí, made me think, me hizo pensar. I have a gift. Tengo un regalo. Amen. And I've been hiding this gift throughout so many years. Y he estado escondiendo este regalo por tantos años. But now. Pero ahora. I'm making children who don't know about the Lord. Estoy haciendo a niños que no conocen al Señor. Go and tell their parents, let's go to church. Ir a decir a su papá, vamos a la iglesia. I was in second grade. Cuando estaba en segundo grado, there was a girl. Había una niña. She was from India. Era de India. And she, y ella, did not know anything about the Lord. No sabía nada del Señor. She, ella, praised another Lord. Adoraba a otro Dios. I stood there. Yo me paré ahí. And I said, y le dije, espérame. The Lord that you think, el Dios que tú piensas, is almighty. Es que es todopoderoso. Has he ever done anything for you? ¿Alguna vez ha hecho algo por ti? Has he ever stand by your side? ¿Alguna vez ha parado al lado tuyo? Has he never gave up on you? ¿Se ha dado por vencido con tu vida? Has he ever done anything to make you feel like if you were worth more than gold or silver? ¿Alguna vez ha hecho algo que te hagas pensar que eres más valioso que oro o plata? I told her. Yo le dije a ella. There's your Lord. Hay un Dios. I kept talking to her about this Lord. Yo le empecé a hablar a ella del Señor. And I had a cousin. Y tenía una prima. Who kept trying. Que seguía tratando. To make me give up on him. Que seguía diciéndome que parara de hacer eso, de hablarle del Señor. But I'm like, wait. Pero yo decía, espérame un poquito. You don't tell me what to do. Tú no me dices qué hacer. Jesus is the only one who tells me what to do. Amen. Jesús es el que me dice qué hacer. Ella se puso enojada conmigo. She kept being mean to me. Ella siguió siendo mala conmigo. She kept telling people lies about me. Empezó a decir mentiras de mí. But I didn't give up on her. Pero no me di por vencida. Why would I give up on someone? ¿Por qué me daré por vencida en alguien? Who is worth something. Que es valioso. Amen. So I kept talking to her about the Lord. Y le seguí hablando del Señor a ella. And then one day. Y algún día. She told her parents. Le dijo a sus papás. Her parents denied that Jesus. Her parents said Jesus is not real. Su papá le dijeron que Jesucristo no era real. Because she doesn't have proof. Porque ella no tiene la prueba. And you know what? ¿Y sabe qué? I showed her proof. Yo le enseñé la prueba. I brought my Bible every single day. Traje la Biblia todos los días. I laid my hand on top of her. Y la ponía las manos sobre ella. I'm like, y yo le decía, you're gonna change your family.
vas a cambiar a tu familia. Your family is not going to be praising another Lord. Tu familia no va a estar seguir adorando a otro Dios. And after a few months, y después de unos meses, her family started going to church. Su familia empezó a ir a la iglesia. Her family didn't believe in any other God. Su familia no empezó a, ya no creía en ese Dios que creían. They believed in Jesus Christ. Creyeron en Jesucristo. And that changed her whole life. Y eso cambió toda su vida. And I know that maybe I haven't seen her. Sé que tal vez ya no la ha visto. But I know that she's preaching. Pero sé que ella va a empezar a predicar. Amen. Everywhere she goes. Que todas partes que ella vaya. Just like I do. Así como yo lo hice. For everywhere. Por todas partes. And tell people. Y le va a empezar a decir a la gente. That Jesus is real. Que Jesucristo es vivo. Amen. Y es real. I don't know. Yo no sé. If you guys. Si ustedes. Feeling the presence of the Lord. Están sintiendo la presencia de Dios, pero yo la estoy sintiendo. Because guess what? Porque adivinen qué. God. Dios. Doing so many things to all of you. Está haciendo tantas cosas a todos ustedes. Amen. And I declare. Y yo declaro. Amen. That this new generation. Que esta nueva juventud. Is going to do things. Va a hacer cosas. To change. Para cambiar. Amen. This whole world. Todo este mundo. These youth. Esta juventud. Are going to teach. Van a empezar a enseñar. Amen. Other children. Todos sus hijos. Amen. That Jesus is real. Que Jesucristo es real. Amen. I mean, I maybe be 10 years old. Tal vez yo tengo 10 años. But I have a big heart, and so do you. Pero tengo un gran corazón igual que ustedes. Amen. People might think that I can't preach. Tal vez gente va a pensar que yo no sé predicar. But I'm preaching right now. Pero yo estoy predicando ahorita mismo. Amén.